antes del Granada me encuentro con el comandante de la policía Meta, coronel Miguel Camelo. El balance, los operativos que se han hecho últimamente en el departamento del Meta. Bueno, en coordinación con nuestro Ejército Nacional se han desplegado unidades de apoyo a las principales cabeceras municipales del departamento, tales como Puerto Gaitán, Granada, San Martín, Castilla la Nueva, igualmente Guamal, y se han venido desarrollando toda esa clase de actividades para generar sensación de seguridad a los habitantes del Meta. Se han hecho varias capturas, se han capturado 5 personas por orden judicial, diversos delitos, se han recuperado 3 vehículos que resultan por regrabados y con problemas de identificación, y seguimos trabajando en pos de la seguridad del pueblo metense. Coronel, el cuidado de las vías, ya que por la captura de este narcotraficante que fue trasladado a Estados Unidos, Otoniel, ¿cómo se ha ido implementando estos planes de seguridad en el Meta? Bueno, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y obviamente la Policía, se han desplegado acciones de control que han permitido que en nuestro departamento no tengamos afectaciones de terrorismo en las vías. Sin embargo, pues se tienen los dispositivos desplegados con nuestra Policía de Carreteras, nuestro Ejército, nuestra Fuerza Aérea y todos los policías que estamos desplegados para generar esa sensación de seguridad a los habitantes del Meta. Coronel, ¿hubo una captura importante en el departamento? Bueno, sí, hace unos días se capturó alias El Mueco. Este sujeto, en coordinación con nuestro ejército, se logró esa captura, un tipo integrante de la organización Armada Residual Gabor, estructura Jorge Briceño Suárez, que era requerido por la justicia por el delito de homicidio y lesiones personales. Había participado en un feminicidio, entonces se logró esa captura, que es muy importante para generar sensación de seguridad al pueblo metense. Coronel, ¿cómo va la medición de la extorsión que se está haciendo? Bueno, tenemos nuestro grupo del GAU, la policial y militar, haciendo actividades de prevención, tanto en toda la función del Meta, para generar esa seguridad a los habitantes, y les decimos que denuncien, para que nos hagan llevar oportunamente esas denuncias para poder proceder. Muchas gracias, coronel, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muy amable, gracias, y estamos atentos a todos los requerimientos de nuestros medios de comunicación. Sí, Patria. Bueno, televidentes del canal, ya saben, a denunciar. Aquí está el comandante de la policía Meta. Esto es un informe de Chamorro Televisión.